Continuamos con esta entrega de NDL. Su trabajo actoral incluye teatro, películas y teleseries como Dueños del Paraíso, La Reina del Sur y su protagónico en La Casa de las Flores. Me place recibir a un chileno con alma cosmopolita cuando se trata de actuar. Bienvenido a Noche de Luz y a la República Dominicana, Tiago Correa. ¡Qué placer! Señores, yo siento como que te conozco sin haberte conocido, quizás por todo lo que te he visto. Ay, qué bueno. Muchas gracias por la invitación, Luz. Con esos ojos que ponen nerviosos, pero muy bien. ¿Qué te trae a la República Dominicana? Un proyecto, voy a filmar aquí una serie con Fidia Peralta, una gran amiga que nos conocimos estudiando juntos en la Escuela de Cine de Cuba. Y esta es su primera serie que ella... Bueno, es idea original de Fidia y hay un grupo de escritores que está trabajando en eso. Y me pareció muy interesante venir aquí y conocer lo que se está haciendo en República Dominicana, porque bueno, lo conversábamos un poco, se está escuchando mucho lo que se está haciendo en República Dominicana en los mercados latinoamericanos. Me encanta que eso pase y me encanta sobre todo el posicionamiento que ha tenido el cine nuestro a nivel internacional, con producciones nacionales y con producciones internacionales. ¿Ha sido la primera vez que viene a República Dominicana o ya habías estado acá? Había estado, pero como turista. O sea, vine una vez a un All Inclusive. No recuerdo ni siquiera qué playa, no recuerdo muy bien. Fue una invitación que me hicieron, una novia, y que nos vinimos a escapar acá. Así, entre grabaciones, siempre me escapo a alguna playa. Soy fan de estar en las playas. Pero es la primera vez que estoy en la ciudad, que logro entender un poco más cómo es el país. Todavía me queda mucho por descubrir. Nunca es lo mismo venir de turista que venir con un local o venir exacto, en otra onda. Exacto. Naces en Chile. Nací en Chile. Pero sí. Viviste a muy temprana edad en Brasil, en una isla de Brasil. Sí. Nací en Chile y un poco antes del año nos vamos a Brasil, a el sur de Brasil, que es un estado que se llama Santa Catarina, donde la capital es una isla, por eso me encanta estar en las islas, que se llama Florianópolis. Mi madre es brasilera, mi padre es chileno, y ahí crecí hasta los 9 años. ¿Hablas portugués? Hablo portugués, sí. Ah, qué sensual, qué sexy. Es decir, que pudiéramos también verte en Brasil haciendo alguna producción. Me encantaría, es uno de mis sueños. Es algo pendiente que tengo porque crecí con la cultura de cine y televisión brasilera realmente. Eso fue a mí lo que me cautivó siempre de la actuación. Y ahí desde producciones chiquito, espectaculares. Muy buenas producciones, muy buen contenido. Bueno, tú sabes, Brasil es un mercado en sí mismo y con grandes escuelas actorales. A mí me encantan los actores y las actrices brasileras. Entonces tengo ese pendiente. Yo creo que algún día, más pronto que tarde, me voy a dar una vuelta por Brasil. Es decir, que naciste prácticamente para la actuación. Sí, te descubriste muy temprano. Sin saberlo, sí. Pero como todo niño brasilero, yo lo que quería hacer era futbolista. Entonces, era fútbol, fútbol, fútbol todos los días. Pero después, cuando elegí ser actor, mis padres me dijeron, siempre lo supimos, desde chiquito te ponía a crear obras de teatro. Y claro, yo recuerdo que de chico yo agarraba a mis primas y mis primos, los dirigía y hacía en el salón obras de teatro y invitaba a mis tíos y a mis papás a vernos. No te tardes. Nos vemos en el hangar, ¿no? Lo necesario, nada más. Te caigo ahí en una hora. Otra cosa. Ni una sola palabra de esto, Manuela. No le vas a decir que apareció Teresa. Ella no ha podido superar todo este pedo. No, hombre. Nunca hablo de ese tema con ella. Tranquilo. Ándale. Nos vemos. Pero realmente, ¿es Los Dueños del Paraíso que te posiciona en el mapa a nivel internacional esta producción con Telemundo? Yo creo que sí. Sí, eso fue lo que también me mete a mí el bichito de decir, oye, hay un mundo enorme fuera de Chile y los chilenos somos muy malos para salir de Chile. Estamos muy aislados geográficamente también, entre el mar, la cordillera, el desierto, los témpanos de hielo al sur. Pero entonces, lo tienen todo. Lo tenemos todo, pero somos muy de quedarnos en casa. Entonces salimos poco también a actuar fuera. Y esto fue lo que me da el aperitivo de decir, bueno, hay una gran comida afuera que sí me la quiero comer. Y comencé a conocer grandes artistas internacionales, actores, actrices. Y ahí ya el camino se fue dando. Tuve la suerte de estar en esa producción, que Dueños del Paraíso. Vamos, mi amor, párate. Buenos días, amigo, buenos días. A levantarse, hombre. Hey, a levantarse. ¿Dónde está tu socio? Ay, tenemos muchas cosas de qué hablar.
Nosotros tres. Un cigarrito. Y una cervecita para partir el día. No sé si la viste. Si no, está todo bien. La próxima vez sí te lo voy a exigir. No la he visto. Y es una producción muy linda de Telemundo que fue una superproducción. O sea, hacer toda la vida del narcotráfico en los años 70 en Miami y el boom de la economía de Miami, que realmente fue eso, fue el narcotráfico, en una historia real basada en un documental de dos capítulos que se llama The Cocaine Cowboys, de la historia real de esta gran líder del narcotráfico. El documental sí lo vi. Es muy bueno el documental. Es muy bueno, sí. Y se basa, esta novela, o sea, serie novela, se basa en ese documental y en la historia de Griselda Blanco, que es la madrina realmente de Pablo Escobar también, y la que abre el mercado del narcotráfico en Estados Unidos. ¿Se necesita empatía para trabajar en una producción con tus compañeros, con las actrices? Se necesita mucho respeto por el oficio, más que nada. Entender cuáles son las formas de llegar de los diferentes actores y actrices. Cada uno tiene su propio método, ¿no? Quien te diga que hay una forma de actuar es imposible. Entonces, respetar a cada uno de esos integrantes, hacer una mancuerna buena. Yo soy un actor que me gusta mucho juntarme a conversar, ir a cenar juntos. O sea, si tengo una pareja televisiva, invierto mucho tiempo en, hola, estoy aquí. Bueno, ¿qué queremos hacer en conjunto? ¿Qué tipo de relación es esta? Entonces, eso me parece fascinante de mi profesión, que es conocer diferentes formas de acercarse a la actuación, es maravilloso. Voy al grano, entonces, ¿qué tipo de relación tenías con Kay del Castillo? Pero lo asociaron muchísimo, la prensa amarillista, de manera sentimental. Sí, esto no lo había dicho nunca, pero... Ser actriz me ha enseñado a ver bien las cosas, a distinguir entre lo real y una buena imitación. Para darme cuenta, solo necesito hacer una pausa y disfrutar de algo rico y auténtico que me permita verlo todo con más claridad. Elige tú también siempre algo real y totalmente natural. Avena Americana.